Oye, niñas, vamos a dar solo 2 minutitos para que se sumen algunas más. Ya, ¿cómo están? Bien. Qué bueno.
¿Cómo les fue el fin de semana? Vamos, este es el grupo 1. Grupo 1, la clase número 3. Ya, a ver, ¿cuántas somos? Vamos, 13, incluido, déjame ver si están incluidos los, ¿cómo se llaman? Asistentes. Y Constanza, asistente. Ya, somos 12 entonces. Partamos mientras con los 12 que estamos para ir avanzando rapidito. Ya, ¿qué recuerdan de lo que hemos visto hasta ahora? Ahora ya le vamos a empezar a dar más forma al tema de proyectos. Vamos a hacer hoy día un ejercicio y después vamos a ir. Profe, disculpe. La Valentina Díaz va viajando, no puede asistir hoy. Ah, ok, ya. Buenísimo, lo voy a dejar registrado. Valentina va en viaje. Que después vea el video en el fondo lo que alcance y ponga ahí su nombre en el link del video que le mande. ¿Ya? Ya, le mandó ahora recién hace poquito el PPT de nuestro grupo igual ella porque se unió porque estaba sola. Ah, ok. Ya. Sí, vi recién, hace un ratito, unos minutos atrás cuando nos conectamos, que me había llegado un correo. De uno de los productos es. ¡Ay, que les quedó bonita la PPT! Ya. Está buenísimo. Después los vamos a ir revisando. Y hagamos un resumen, sigamos haciendo un resumen para que ya manejen el tema al revés y al derecho. ¿Quién recuerda lo que vimos la clase anterior? ¿Qué alcanzamos a ver? Hoy día efectivamente me tenían que mandar ya las PPT. ¿Cierto? ¿Todos los grupos terminaron las PPT? Oye, no les puedo leer la mente, no tengo ese poder todavía de leer las mentes, así que necesito que me hablen, porfa. Niñas, Mi grupo sí es el que lo mandó recién, no sé pero si los se. demás no. ¿Y las demás? Necesito que me cuenten si me lo mandaron, si los mandaron todos o no, o si lo tienen en este momento, sino para que empecemos a avanzar con otra cosa. Y me El los mandan. grupo de Maite, Bárbara, Marieta, Marcela, estamos, o sea, se lo tengo que enviar nomás, pero está listo. Ah, maravilla. Ya. Súper. ¿Ya qué recuerdan de lo que hemos visto hasta ahora? Déjenme ver que me están llegando mensajes de otras niñas. Ya. De lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué es lo que más les ha quedado? Cuéntenme, Alison, Anaís, Saskia. La A mí Catalina. la, según lo que hicimos, la planificación para poder invertir y tener un negocio de Ya. ir pasando por etapas. Ok. Muy bien. Que se va. Eso, en la clase pasada vimos efectivamente los modelos de gestión de proyectos. Estaba el modelo de los distintos modelos. Vimos uno que era el modelo tradicional, que era en cascada, que es el que va pasando etapa por etapa. Ya, y el otro modelo, que era la metodologías ágiles, entre las que vimos la Scrum, que son con los sprints o las reuniones periódicas que se van haciendo. ¿Ya?
Los demás, ¿qué recuerdan? ¿Cuántas vamos ya? 17 son 15. 3 por 5, 15. Por lo menos ahora no alcanza para hacer 5 grupos para el trabajo en clase. Para que le empiece a quedar ya más clarito cómo es la estructura de un proyecto. ¿Alguien recuerda algo más? ¿Para qué servía la gestión de proyectos? Ya, vamos a pasar directo al trabajo porque hoy ya está menos conversadora de lo habitual. Sí. Lo único que les pido es que cuando se dividan en los grupos, por favor, conversen. Ya, o sea, el tema es fundamental que se comuniquen. Si no, no resulta. Espérenme un segundo. Profe, hoy día no era la presentación de la actividad pasada en PowerPoint. Sí, pues, pero eso le estoy preguntando. ¿Tienen las PPT? Y solo dos grupos me contestaron. O sea Ah, que ahora es. necesito que me hable, porque si no, no tengo idea que no, lo que yo les decía, no tengo todavía la capacidad para leer la mente, para saber si ya las tienen todas listas o no. Ya, partamos con las PPT y después hacemos el trabajo entonces. Es un poco complejo hacer la clase así, ya hablamos de, ¿cómo se dice? De empoderamiento, de temas de seguridad y todo, cosa que ya deberían. En realidad ya a esta altura hemos hablado tantas veces que no debería ser complicado. Maite, ustedes la tienen, la Maite me dijo también que la tienen lista y el grupo de la Milenka también la tiene lista. Partamos por ello. Profe, no se la manda, es que se me descargó el combo, entonces lo estoy buscando en el celular. Ya, pero ustedes comparten pantalla. Yo les voy a dar, voy a permitir que todos compartan pantalla, así que para que puedan compartir. Permitir a todos los participantes compartir pantalla. Ya. Partimos por entonces, Milenka, ¿parten ustedes? Sí. Ya, maravilloso. Vamos, ya habilité para que para compartir pantalla. Por favor, los demás, todos atentos y si tienen preguntas, después vayan haciendo preguntas. O yo les puedo hacer preguntas a ustedes para que vayan sumando puntos. Ya. Vamos nomás si van a compartir pantalla. Profe, ¿puede compartir usted? Sí, déjame abrir nuevamente tu PPT, que la cerré. ¿Se ve? Ahora sí ve mi pantalla. Sí. Ay, espérame que me adelanté. Ya ustedes me van diciendo, yo voy dando, voy avanzando. Ustedes me dicen la otra y yo voy avanzando. Buenas tardes, compañera. Nosotros les vamos a presentar nuestro producto. Mi equipo es Genes y Herba, Valentina Díaz, Paz Cárdenas y Domini Saavedra. ¿Ahí puede cambiar? Bueno, nuestra planificación del proyecto es una tienda de ropa usada que en buen estado, lo cual es para todo tipo de edades, que consiste también en vender ropa de segunda mano, ya sea pantalones, falda, poleras y polerones. Es para la segunda temporada con envío a domicilio. Ahora siguen las demás niñas.
Seguía otra integrante, no sé si estará muteada, estará hablando muteada porque no las veo. Ya, potenciales riesgos. En nuestra empresa buscamos cuáles son las competencias y herramientas que se utilizan para recolectar datos directamente de la fuente para conocer los comportamientos de los consumidores, la percepción de la marca o la empresa y las oportunidades para nuevo producto o innovación. Hoy está muy valorado en el mercado la marca Puma y Gucci, pero también los productos comestibles como Takis Fuego. Ya voy a seguir yo nomás. Viendo, bueno, nuestra estrategia de marketing es viendo estos datos que de los productos se inclinaban a los consumidores y buscábamos que nuestros productos lleguen a domicilio, ya que es más cómodo para el cliente, ya que últimamente las empresas de transporte están siendo explotadas y usadas diariamente, así no se los complica tanto a las personas, ya que siempre prefieren que algo sea directamente al hogar antes de salir ellos. Entonces, esa sería nuestra estrategia. Y eso sería todo. ¿Alguna pregunta de los demás? La estrategia marketing, ya los datos a domicilio. Disculpa, no me di cuenta si era tienda online o tienda física, en este caso la de ustedes. Es una tienda online. Ah, buenísimo. Es porque así la gente a veces como se pone un poquito floja, dice, ah, prefiero que me lo traigan a la casa que ir yo. Sí, es verdad. Está complicado. Entonces igual funciona para poder vender más porque a veces la gente no compra porque tiene que ir a buscarlo. Sí, no, sí, es verdad. Cambió después de la pandemia, cambió la conducta del consumidor. Muy bien. Ya está súper linda la presentación. Les quedó bien buena y tiene harto de contenido de las cosas que hemos ido pasando. Así que está bueno y las felicito por ser las primeras en presentar, por animarse a presentar. Así que muy bueno. Ya. Maite, ¿están ok? Sí, profe, nos da un minuto, es que se me había apagado el computador y estoy recién prendiéndolo para poder mandarlo. Ok. ¿Quién más la tiene lista de los demás grupos? Vamos a empezar entonces nuevamente. El Sarasada, Anaís y Maite, ¿tienen Sí, su profe. PPT? ¿Tienen la Sí, PPT? profe. Ahí está. Ah, partan entonces. ¿Siguen ustedes? Ah, ya. No sé si mis compañeras la mandaron, deje ver. O no sé si puede ver usted si le llegó algún mensaje. Espérenme, ¿cuándo me la mandaron? ¿Quién me la mandó primero? Porque me llegan al día como 500, como 100 correos. O sea que, por lo menos hoy día no la tengo. Si me la mandaron otro día la busco, pero díganme el nombre de quién la mandó. Que la cosa está en que no sé si la mandaron o no, así que Así estoy que mándenmela ahora. preguntando, pero aquí veo si la manda al tiro ya. Sí. ¿Quién más? Catalina, Alondra y Bárbara, ¿ustedes también tienen lista la PPT? Después Daniela Vega y Caroline.
Ya me la mandó. La lección están ahora. Y Valeria y Melina. Profe, ya le mandé la PPT. Ya. A Profe, ver. ¿qué mandó un PPT? Hoy día había que, hoy día tenían que, ah, me mandaste un link. Espérame. Hoy día tenían que exponer su negocio, su proyecto. ¿Ya comparto pantalla entonces? Para que Sí, por empiecen. favor, profesora. Ahí, ¿se ve? Sí. Sí. Ya, partan Hola, nomás ustedes buenas tardes a empezando. todos los presentes. Nosotros presentamos con ustedes Armario Estético. Consiste en ropa y venta para los adolescentes. Profe, ¿puede cambiar? Está compuesto este grupo por Maite Orellana, Sara Sade y Anaís Osandón. ¿Qué vendemos? Los productos en este caso son accesorios, ropa, que son solo para adolescentes, que varían en los gustos generalmente, que son K-pop, hip hopper o aesthetic, que no sé si han visto esa ropita, que es muy, muy linda. Las ropas pueden variar desde XXL hasta XS, porque siempre hay una diferencia de tallas cuando uno va a comprar. Lo que nos diferencia son más que nada las tallas y cómo nosotros queremos aconsejar a nuestros clientes de que compren con nosotras. Además, nosotras como directoras creemos fundamental la integración de tallas y modelos para los adolescentes, ya sean femenino o masculino, ya que no se integra generalmente a personas que son más rellenitas o personas que son mucho más delgadas y siempre hay como un tipo de estereotipo. Siguiente, por favor. Estrategias de emprendimiento monetario. Primeramente tendremos que tener una capital inicial, ya que para empezar con nuestro emprendimiento siempre hay que tener una cantidad de dinero. Nosotros producimos que 5 millones es suficiente para la compra y reventa de los productos. Luego se abrirá la tienda oficial que contará con 15 millones para su apertura. ¿Me puede cambiar? Ya, la estrategia de emprendimiento, además de crear folletos y promociones para que este emprendimiento pueda salir adelante y a medida de obtener más clientela, ir expandiéndose con envíos a todo el país y poner otras sucursales. La prevención de riesgos. Claro que igual podemos tener las desventajas de los encargados y mal empaquetados como estafas y robos. Por eso la organización, la distribución y el manejo de dinero con la atención es fundamental para evitar lo que sería lo anterior mencionado. Cambio, por favor, profe. Ubicación. La tienda inicialmente va a estar ubicada en la ciudad de Calama. Tenemos planificado seguir expandiéndonos a tener una tienda en cada región. Está muy buena la presentación también. Está clarito el producto. El producto y se nombran las estrategias también. Me gustó mucho la parte que ponen nosotras como directora. Muy bien, porque ese era el caso. Que eran directoras de su emprendimiento. Les quedó muy buena. Muchas gracias, niñas.
¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ya. De las demás, ¿quién más me la mandó al correo? Hasta este minuto no tengo ninguna más. Profe, nosotras. Lo mandé con mi correo, Maite. Maite, ya. ¿Cómo es tu correo? Ah, me lo mandaste May recién. Valenzu. No, acá está, ya la veo. Dame un segundo. Me lo mandaste recién, ya. Ah, está vacío. Ya. Voy a compartir pantalla, espérame un segundo. ¿Ahí la ven? Sí, profe. Yo voy a presentar. Buenas tardes, profesora y niña. Hoy con mis compañeras vamos a presentarle nuestro emprendimiento Fajas Reductoras Mavi. Investigación de mercado. El principal consumidor sería la mujer y su comportamiento sería pasivo, ya que la calidad de nuestro producto sería duradero por varios meses. Es así que nuestras consumidoras no tendrían la necesidad de tener una compra tan excesiva, o sea, la cantidad no sería excesiva. A mí se me se avanzó, No, aún no, que falta mis compañeras que digan. Ah, ya. Después del desarrollo del producto, nuestras fajas están diseñadas con PowerNet, que es un material resistente y duradero, y ofrece una excelente comprensión y moldeo del cuerpo. Además del PowerNet, también utilizaremos la lycra en el forro interno para una mayor comodidad. Creación estrategia de marketing. Nosotras, directora de proyectos Fajas Mavi, nos expandiremos por redes sociales utilizando fotos y videos con personas reales y sus cambios, utilizando nuestra maravillosa faja, contando su experiencia y la reducción de medida en su cuerpo. Producción y distribución. La producción y distribución de estas fajas será netamente amplia. Comenzaremos en Antofagasta, Chile. Ojalá existiendo la posibilidad de expandirnos por todo Chile, teniendo también en consideración los distintos cuerpos, diseñando cantidades de detalles. Seguimiento del desempeño de producto. Será a través de nuestras calificaciones en encuestas, disculpa, hacia nuestros compradores. Iremos viendo qué tanto se venden, las edades de las personas que más comprarán y viendo cuántas personas nos vuelvan a comprar. Está bueno. Gracias. Muchas gracias. Está muy buena la presentación, también me gustó. Ay, va a ver, espérame, que va a ver en la primera página que no alcancé a anotar. Todos porque en alguno me modificaron los grupos con Marieta, Bárbara, Marcela Contreras. Espérame un segundo, que déjeme anotar al tiro. Maite Valenzuela. Y me falta una Alison Alvarado. Oye, les quedó muy buena la PPT y el producto me gusta también. El producto de ustedes. Lo bueno es que ocuparon, también ocuparon el término nosotras como directora. Me gusta mucho. Tienen que empezar a creerse al cuento, niñas. Y la parte también de la estrategia de marketing me gustó porque incorporaron también el seguimiento al desempeño del producto. En este caso, un producto, pero en un proyecto siempre hay que hacer un seguimiento al desempeño, que es lo que hemos conversado.
¿De qué manera vamos a ir midiendo si vamos bien o mal, si tenemos que corregir, si tenemos que hacer algún cambio y todo? Cosa que, y consideraron también la distribución y la producción, el otro equipo también la consideró. Sin embargo, estuvo bueno que agregaron en este caso particular el seguimiento del desempeño. Así que las felicito, niños, pusieron harto detalle en la PPT, en la info. Muchas gracias. Ya, ¿quién más tiene su PPT? La deberían tener todos, pero no quiero ser. Profe, mi grupo lo tiene listo, pero yo estoy un poquito ocupada ahora y yo sé quién tiene el PPT. No sé si se lo puedo enviar en un ratito más y después presentamos el producto, o tiene que ser necesariamente ahora. ¿Ah? ¿Cuánto rato ¿Puede más me lo ser? mando? ¿Cómo en cuánto rato más me lo mando? Como en unos 5 minutos. Ah, ya, sí, no hay problema. Ya, ¿quién más de los demás grupos? ¿Quién falta? Ya me avisó la Catalina. Falta la Caroline, la Daniela Vega. Valeria Sánchez. Melina. ¿Alguno de ustedes la tiene? Para que me la envíe. Ay, qué Profe, me. ¿usted sabe presentar en Canva o no sabe presentar en Canva? ¿En Canva no me vas a mandar un link? ¿Es como lo mismo, o no? Sí. Es como que le mando un link y usted tiene que entrar y puede presentar por ahí. Ya, para enviarle No te el link. preocupes, lo voy a pinchar nomás que. ¿Quién? Oh, disculpa, ¿quién me habló? No, no me di cuenta. Catalina. Ah, Catalina, mándamelo entonces el link. Mándamelo a mi correo. Ya. Paola arroba ¿Tiene su talento local. correo, profe? Ah, ya, profe, ya, gracias. ¿Me lo mandaron? Ahora Paola lo arroba. estoy haciendo. Ah, ya. Tiene mi correo entonces. Aún no me dice esto. Al tiro, profe, que tengo muy mala señal en mi casa. Ya no se preocupe. Catalina, ¿tú estás con la Alondra o no? Estoy Sí, equivocada. con la Alondra y con Bárbara. La Bárbara, ya. Profe, correo era paola@talentolocal.com.cl. L. Ya, profe. Ya, profe, ya le envié el link. Ya, espera que me llegue porque no me ha llegado todavía. Debe venir viajando. Viajando, viajando. Ahí me llegó. Ah, él me llegó. No, gracias. Es. Ahí me llegó. Ya voy a compartir pantalla. Ya.
Buenas tardes, profesora y compañera. Hoy día o sea, nuestro grupo está compuesto por Bárbara, por Alondra y por mí, que soy Catalina Morgado. Nosotros, como emprendimiento, escogimos Chifashion, que es una tienda la cual se especializaría en la reventa de productos de ropa interior femenina, con la distinción de otras tiendas que nosotros podríamos hacer devoluciones por medio de la creación de un calzón desechable. Y eso sería lo que nos va a distinguir a nosotras como proveedoras de las otras tiendas, que vamos a tener la devolución de la ropa interior, que generalmente es algo muy difícil en esta, como en ese mercado. Siguiente, profe, por favor. Ya. Nuestra ropa de línea interior estaría diseñada para hacer sentir bien a todas las mujeres y ofrecerles comodidad, con lo que tendríamos distintas tallas, que para ser mujer a veces, especialmente las tallas como de sostén, se puede decir, son muy difíciles de encontrar para ciertas tallas o ciertos gustos. Tendríamos distintos estilos y eso. Nosotros como tienda también nos, como que tendríamos un trato muy especial al cliente, que sería también algo muy distintivo entre nosotros, que tendríamos un trato especial al cliente pre y post venta, y tendríamos seguimiento de los productos y seguimiento del alcance. Siguiente, profe, por favor. También tendríamos nuestro sello, el cual representa la esencia de nuestra marca, que queremos transmitir una marca de elegancia femenina y auténtica. Con nuestro sello queremos transmitir compromiso de ofrecer a nuestras clientas una experiencia de compra única, y cada vez que vean nuestro sello se sientan seguras y que están entrando a un espacio acogedor donde pueden ser entendidas y que se sientan bien con ellas mismas y que se sientan como bellas, si se puede decir así. Siguiente, profe. Como valores tendríamos calidad, garantía, diseño, exclusividad, devolución, materiales y durabilidad. Siguiente. Por favor. También contaríamos con diversidad de productos, como una colección, lo cual sería, no son tan atrevidas o quieren algo más diversos, diseños, colores, tallas. Así también tendríamos una colección especialmente de lencería para quienes más les gusta esto, igual en distintos diseños, estampados, colores, tallas y diversidad. Y tendríamos una colección especial de trajes de baño, los cuales estarían disponibles durante la época de verano y estarían de acuerdo a la temporada. Nosotros hicimos como una pequeña carta, si se puede decir así, la cual no la puse en la PPT, pero se la voy a decir igual. La cual contaría con la planificación del proyecto, que sería de 3 meses, investigación del calzón desechable, que sería de 1 mes, que ahí veríamos, por ejemplo, si lo compramos o lo hacemos desde cero. La investigación de precios, que sería de 3 semanas, juntar el capital de 1 semana, que yo creo que un capital mínimo para empezar sería uno de, por ejemplo, en 1 millón, que sería dividido entre las tres que somos las directoras del proyecto. La compra de los productos, que sería de 14 días, ya que, si bien no lo dije antes, nosotras compraríamos productos de Shein, que sería especialmente ropa interior, y la revenderíamos, con la ventaja de que sería más barato, que el envío no iría como ahí, no contaría, y con lo del calzón desechable, que podrían hacer la devolución. La adaptabilidad del lugar físico, o sea que podríamos adaptar un lugar, ya sea rentar un local o que cada uno adapte una parte de su casa para poder tener todo ahí y hacer los envíos desde ese lugar, que sería de 2 meses. La creación de app de 1 mes, ya que nosotras contaríamos con una app para promocionar nuestro producto. Y la publicidad y promoción, que sería de 4 semanas, que sería por medio de influencer, colaboraciones, y nuestros medios serían Instagram. Tendríamos la página web y varias redes sociales más. El tema de la devolución del calzón fue para quienes les causa duda. Por ejemplo, si nosotros vendemos el producto a 4.000,
para no perder y nosotros enviamos el producto más el calzón desechable que sería gratis y nosotros te devolveríamos 2.000 a la persona, recibimos el producto y si el producto presenta manchas o mal olor, nosotros nos quedamos con 2.000 y devolvemos 2.000 a la persona, pero si no es así, devolvemos los 4.000 a la persona que era el total de su producto, para así asegurarnos nosotras de tampoco tener pérdidas. Ya. Eso sería todo, profesora. Hoy súper bueno, la felicito. Bonita también la PPT y sabéis que me gustó. Bueno, me gustó en realidad todo lo que presentan, pero me gustó mucho en la parte de su proyecto. Ocuparon un poco neuromarketing. Que en algún momento hablaban, ¿de dónde se le ocurrió la idea? Me gustó mucho el tema de que tuviesen. La parte que hablan de que quieren transmitir el compromiso de ofrecer una experiencia de compra, que vean el sello de las mujeres a un espacio seguro, acogedor, donde encontrarán prendas de ropa interior que realzan la belleza, les dan confianza. Todo eso tiene, está muy relacionado con un poco con neuromarketing en el fondo, también provocar a lo mejor algo distinto, que no solamente sea un tema transaccional, sino que generar a lo mejor un vínculo un poquito más allá y mostrarlo de alguna manera que evoquen en el fondo alguna emoción. Así que, muy bueno. ¿De quién fue la idea? De ella. Fue en general de todos, porque, ¿Eso por cómo se te ejemplo, como lo ocurrió? decimos, ¿quién va a entender mejor una mujer que una propia mujer? Entonces, también el que el emprendimiento sea parte de mujeres, de ropa interior, yo creo que también abre un espacio de comodidad mucho más grande, porque era lo que mencionaba, por ejemplo, hay mujeres que en tema de buscar sostenes se le hace muy difícil y las tallas son muy escasas en el mercado. Entonces, eso también como... Yo insisto, ¿quién entiende mejor una mujer que otra mujer? Aparte que a veces uno se pone ropa interior y se ve en el espejo y a veces uno no se siente segura y a veces también el cómo es uno la ropa interior, o sea, yo siento personalmente que puede influir en eso, en cómo tú te sentís. Si te ponía algo bonito, te vayas a sentir mucho más bonita tú contigo misma. Y si transmitimos esa confianza a través de nuestro emprendimiento, eso puede motivar más a las clientas a comprar. Buenísimo. Oye, pero qué buenísimo, brillante. En el fondo, la manera en que lo enfocaron. Súper, súper bueno. Está bien, bien. Ay, disculpen, es que yo sé que netamente no tiene que ver con el tema, a lo mejor de gestión de proyectos, pero me llama mucho la atención y me gusta, lo encuentro muy bueno que hayan hecho esa asociación en el fondo también de transmitir esa, como esa empatía al cliente y un poco proyectar lo que uno como mujer también quiere sentir. Está muy buena la idea, muy buena, las felicito. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte o alguna pregunta? ¿No? Muy, muy bueno, niña, los proyectos las que han presentado. ¿Tiene, alguien más tiene su PPT para que me la mande? De las que se han sumado. Caroline, Marieta, no sé, de las que faltan, Valeria. Hay un Xiaomi que no sé quién es. No sé quién. No, ninguna más. Para no alargarnos de más. Después me la mandan igual los que no la presentaron ahora, mándenmela por favor igual al correo y vemos si en la próxima clase tendrían que partir exponiendo. ¿Ya? Hoy hemos ido avanzando harto en lo que es la, ya más o menos de partir de cero de la gestión de proyectos. Marieta, ¿qué le pasó? Ah, dice presente. Ya, la PPT, ¿cuándo me la van a mandar, Marieta? La Marieta era de Profe, Marieta psicóloga. presentó con nosotras. Ah, perdón, perdón, no, era la, era, espérame, que me falta una. Marieta, perdón, Marieta, disculpa. Entonces, yo la, ay, perdón, Melina, disculpa. Disculpa, Marieta, fue, me confundí. Ya. Hemos ido avanzando harto en lo que es la gestión de proyectos. Ya hemos avanzado bastante respecto de cómo comenzamos, que obviamente no sabíamos, no sé, alguna puede tener alguna noción, y como lo conversamos la vez anterior, el tema de la gestión de proyecto en, de alguna forma es como bien intuitivo cuando vimos los ejemplos de los compañeros que tenían, de las compañeras que tenían sus propios proyectos. En el otro grupo, les cuento, también teníamos emprendedores que tenían proyectos que también desarrollaban. De hecho, había una de las niñas que tenía un proyecto con que ya de antes hacía impresión 3D.
cosa que lo encontré bien interesante porque hacía ayito o apoyas el ponte para el día de la mamá, apoyas de estas cositas para apoyar los celulares, pero bien bonita, que eran como unos gatitos, así que abajo tienen un cuadrito y viene la parte de atrás del gato, cosa que se puede apoyar. Y que se le ocurrió, por ejemplo, de hacerlo, de que los papás apoyaran los celulares en los vasos y después si tomaban bebidas se le cae el celular o de repente no tomaban bebidas en la comida porque lo tenían ahí apoyado. Pero lo novedoso es que la tarifa que ella puso era por hora de impresión, cosa que tenía unos llaveros chiquititos que le tomaban como 1 hora y cobraban en general como 1.000 la hora por hora de impresión, ya sea llaverito y cosas así. La verdad es que bien bueno, pero en general se daba lo mismo que conversábamos con ustedes, que el tema es como bien intuitivo, o sea, partían de una idea que la llevaban después a la empezaban a materializar, pensaban cómo lo podían hacer, que a la larga están haciendo una planificación, que después en un principio veían que si cobraban mal, no sé, que no se daban las ganancias que esperaban, tenían que volver a calcular los precios, que eso para adentro es como el control a la larga, y que se hacían una planificación en el sentido de cuando querían juntar cierta cantidad de plata o hacer algo, cosa que si se van dando cuenta es como bien intuitivo. El tema es tener clarito cuál es los hitos que tienen que ir cumpliendo, es decir, cuáles son las etapas. Y en el proyecto también tener claro cuál va a ser mi objetivo, porque muchas veces en el camino se pierde un poco el objetivo, ¿ya? Así que ahora vamos a seguir avanzando con la gestión de proyecto y para hacerlo de manera entretenida, vamos a seguir haciendo casos. Espérenme un segundo que se me perdió. Esto. To. Ya, vamos a hacer porque apareció. La verdad es que se nos ocurrió del curso, empezamos a hacer que fue una bien bonita iniciativa, espera. Ay, que soy pava, me sale de la... Ay, 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 ahí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Niñas. Sí, profe. Sí. Sáquenle foto, por favor, si es necesario, sáquenle foto a esta pantalla, porque las voy a dividir en grupos. ¿Ya? Y vamos a hacer otra actividad. Vamos a seguir. Después, esto mismo ustedes se los van a completar su proyecto. Ah. ¿Quién se enojó? ¿Quién es la que está enojada? Díganme ustedes si prefieren pasar materia. Yo feliz les paso materia como loro. Y después hacemos pruebas. Ya. Saquen por favor una foto. ¿Le sacaron foto a la pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Nos vamos a dividir en grupo. ¿Y qué vamos a hacer? Ya. Hemos visto distintos tipos de proyectos. Ya vieron uno que es comercial. En el fondo, que es netamente un proyecto que tiene un fin comercial, que es un negocio, tener una rentabilidad y sacar una ganancia. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver otro tipo de proyecto, que van a ustedes también pensar primero para que después vamos evaluando, ya que va a ser un proyecto de tipo social, ya que ustedes puedan, ¿cuáles son las condiciones? De partida que sea un proyecto que ustedes puedan ejecutar en sus liceos, ¿ya? Que vaya dirigido a niñas, ¿ya? Va a ser un proyecto de género igual que talentosas, ¿ya? Que ustedes lo puedan hacer en el liceo, organizar en su liceo, ya sea... Ustedes como grupo, las voy a dividir en grupo, ven si va a ser un proyecto que parte con ustedes, es un proyecto que ustedes van a diseñar, que después van a sumar más gente, no sé, pero cuál tienen que ser, tienen que elegir entre el objetivo del proyecto, que sea, una alternativa es que sea autoestima y empoderamiento femenino. Ustedes deciden si es desde kinder, primero básico, o para niños, niñas o grupos de no sé quinto. Ahí ustedes deciden a las niñas que quieran que va a ir dirigido su proyecto, un proyecto social, ¿ya? Para trabajar, uno, autoestima y empoderamiento femenino, o dos, continuidad de estudio que incentive a niñas del liceo donde ustedes están para seguir estudiando, ¿ya? Tres, podría ser un proyecto que también sea con un tema social y que trabaje
También el incentivo, así como lo están haciendo ustedes, por estudiar, pero en áreas STEM, ya que estén relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería o matemática. O la otra posibilidad es hacer un proyecto donde ustedes trabajen con niñas de su colegio y que trabajen autoestima, habilidades socioemocionales, como lo hicimos en el primer bloque nosotros, pero que sea un proyecto que tenga alguna duración, pues no que sea solamente un taller y punto. Ya, ¿qué tienen que organizar entre ustedes? ¿Cuál va a ser el nombre del proyecto? Ya, lo que está puesto ahí, el alcance, ya, la mayor cantidad de detalles. ¿Cuál va a ser el objetivo de su proyecto? ¿Ya? Y si tienen objetivo específico, maravilloso. ¿Ya? La cronología respecto al tiempo, ¿qué recursos van a necesitar? Recuerden que los recursos incluso son las personas. O sea, si van a pedir voluntarios a otros cursos más grandes, si van a pedir a profesores o a, no sé, psicopedagogos, psicólogos, alguien que hagan de voluntario también en el curso. ¿Ya? Dentro de los recursos se consideran las personas. Riesgo, si es que existiese algún riesgo. ¿Ya? Y la planificación, por lo menos, detallen 10 actividades que ustedes harían en su proyecto. ¿Ya? ¿Qué pasa si ahora ustedes tuvieran que, a final, no sé, pues de este año o el próximo, salir del liceo y se les pide que hagan una contribución social a las niñas de sus liceos, que pudieran ay ayudarla a trabajar uno de estos temas? ¿Cómo lo harían? ¿De qué manera organizarían el proyecto? ¿Ya? ¿Quedó claro o tienen alguna duda? Cuéntenme ustedes, pues díganme si tienen alguna duda o lo tienen No, claro. pero eso está claro. Ya, las voy a dividir en grupo. ¿Prefieren trabajar con los grupos que ya tenían o las divido aleatorias? Con los grupos que ya teníamos. Con los grupos que ya tenían, ya, ok. Las voy a dividir ahora. Son, ¿cuántas hay ahora? 21. Ya las que tienen el grupo, las que expusieron, las voy a dejar con los mismos grupos. La idea, por favor, conversen cuando están en los grupos, las que son más reservadas y más silenciosas. Esto es tirar ideas al aire y puede salir un proyecto bien bonito. De hecho, del grupo anterior, una de las niñas contó que también tenían un proyecto, habían hecho un proyecto así en el liceo. Para niñas para niños en realidad, eran niñas y niños desde la edad preescolar hasta quinto básico, que hacían actividades para reforzar temas de aprendizaje. ¿Ya? Ya las voy a dividir ahora. Me voy a demorar un poco porque lo tengo, no tanto, pero lo tengo que hacer, no lo puedo hacer aleatorio, que es más rápido. Pero, ¿y Sí. las que no quieran seguir haciendo con su grupo anterior? Eso, por eso los voy a hacer yo, voy a armarlos. ¿Las que no quieran o las que sí quieran? Las que quieran estar con el grupo que nos tocó en esta actividad. Sí, pues las voy a dividir así, por eso me voy a demorar un poquito, porque las voy a dejar con los grupos que ya estaban. Okis. ¿Ya? Con los grupos que ya han trabajado, que tienen ya más feeling. Si me equivoco en alguno, porque de repente por lo apellido me equivoco, por favor, mándenme un WhatsApp. Y yo ahí las muevo porque me ha pasado que me equivoco y me avisan, Pau, te equivocaste, no sé, yo estaba en otro grupo y ahí las muevo yo. Las puedo mover. Ahí me equivoqué. Espérenme. Así manualmente. Ya. En la sala 1 vamos a dejar. Ya, ayer me vayan aceptando la invitación cuando les llegue. En los cerrados. Es por acá el dedón. Me desapareció.
La Marieta. Disculpa, Bárbara Valenzuela, no, perdón, Maite Valenzuela es la que me aparece como Maite Sola, ¿o no? Creo que sí. Déjeme revisar. Maite, ¿tú eres Maite Valenzuela? Sí, yo soy Maite Valenzuela. Sí, entonces sí está bien, ya. Es que algunas me aparecen con apellido y otras no. En tu caso me aparece sin apellido. Gracias. Catalina. Bárbara. Ah, la Alondra no está. Bárbara, tú eras con la Catalina Morgado y ¿quién más? La Alondra no está. ¿Eran ustedes tres nomás? Con la Catalina Morgado y la Alondra Contreras. Ah, sí, no está la Alondra, ya. Ay, la Alison, ¿por qué me quedo fuera? Después la Manuel Lazón. Paz. Milenka. Profe, ¿podría dar un ejemplo de un proyecto así como para ir enfocándonos un poquito? Sí, mira, por ejemplo, en el otro grupo se les ocurrió una idea que era para trabajar temas de empoderamiento femenino y autoestima de niñas más chiquititas, que el proyecto partía de niñas de quinto ponte hasta primero medio, ¿ya? Para lo cual iban a hacer distintas actividades y iban a consistir en talleres donde iban a trabajar con las niñas en los temas de primero partir con, por ejemplo, con trabajos de autoestima y amor propio, para lo cual iban a pedir apoyo a alguno de los profesores del liceo, ¿ya? O de la psicóloga que tenían en el liceo, porque la idea era poder hacer talleres, por ejemplo, como los que hicimos nosotros de habilidades socioemocionales, ¿ya? Cosa que iban a trabajar, iban a partir, por ejemplo, trabajando la autoestima con las niñas, iban a hacer talleres cada 15 días para tener actividades, iban a pedir voluntarias en cursos más grandes y cosas así. En otro grupo salió la idea, por ejemplo, de ver temas de continuidad de estudio, de incentivar lo que es la continuidad de estudio con niñas desde cierto curso en adelante y con eso también desde, no sé, pues séptimo en adelante, para incentivar los temas de continuidad de estudio y iban a buscar apoyo en empresas. Por ejemplo, con el liceo van a conseguir con las empresas que trabajan, que dan práctica y todos los alumnos, de tener, de pedir a mujeres que trabajaran en la empresa que fueran a dar charlas, ¿ya? Para contarle en qué consistía su trabajo, más los que tenían vocación por área STEM, era, no sé, pues conseguir mujeres que desarrollaran, mujeres que fueran referentes para las otras niñas y hacer temas de charlas y contarle en qué consiste, cuál fue el desafío, y así ir buscando puras mujeres que sean así como referentes bien power, para que puedan ir motivando. Otras tenían un tema de las niñas también para ayudar en la continuidad de estudio, por ejemplo, que iban a hacer grupo, y ahí venía toda la planificación que yo les pasé en la lista, de empezar desde chiquitito con reforzamientos en temas. No sé, pues si las que van en tercero y cuarto podrían ayudar en temas de reforzamiento en matemática o en algunos ramos a las niñas que fueran más chiquititas, no sé, tercero, cuarto, quinto y sexto. Ya hacer unos grupos para hacer apoyo. Ya escolar, ¿para qué? Para que las niñas se incentiven por el estudio y para continuar en el fondo, empezar a incentivar el tema de que tengan buenas notas y la importancia de seguir estudiando. Fueron saliendo así como esta idea. A otra se le ocurrió una idea muy buena también, que era por medio del arte, hacer como arte terapia. Hacer grupos donde iban a trabajar el tema del estudio, hacer trabajos más lúdicos, de seguridad, autoestima, por medio de talleres de arte para niñas más chicas. Así como arte terapia, ir buscando en arte terapia, si ustedes ven, hay harto material y se puede hacer bastante con lo que es la expresión. Cosa que no sé si esos ejemplos les hacen sentido o les sirven. Sí.
Ahí tienen que elegir, elijan algo novedoso, si pueden haber varias clases. Oye, si aunque sea, cuando son niños más chicos, la autoestima se puede empezar a trabajar hasta con talleres de cocina, niñas. No es necesario que sea una tremenda, talleres de Yo tengo una idea teatro. que podríamos hacer Sí, talleres de para teatro, los más cosas pequeños. así. Se puede comenzar a trabajar. ¿La Génesis con qué grupo estaba? Me tinca que me equivoqué. Y a la Génesis te voy a sumar al final porque me equivoqué y no te asigné al principio. Voy a abrir las salas, por favor, acepten las invitaciones. Y una vez que la acepten, Génesis te sumo. Si tienen dudas, me llaman y yo puedo ir ingresando, voy a ir dándome vuelta en las salas. Pero si tienen dudas, me llaman para yo ir inmediatamente a la sala de ustedes. Pero busquen ideas, sí, hay ideas múltiples que pueden hacer, pero el tema es que lo hagan como un proyecto, como que lo dejen ya. Lo haríamos, no sé, pues para tales cursos, ¿cuántas veces a la semana se juntarían? Si es un taller, por ejemplo, de cocina. Ya, ¿de dónde saldrían los recursos? ¿Cómo lo haríamos para juntarlo? ¿Lo haríamos por donación? A lo mejor se puede hacer hasta por donaciones. O sea, hacerlo lo más aterrizado posible. ¿Ya? Sin pensar en que necesitamos un capital a lo mejor muy alto y todo. No, sino que si tuvieran que hacerlo, no sé, si les dijeran, ya sabes que desde la próxima semana o desde el 15 de octubre, ustedes tienen que hacer un taller con niñas. ¿Cómo se organizarían? ¿Cómo lo harían? ¿Ya? Ya vayan aceptando las invitaciones. Profe, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde conversamos con el equipo que me tocó a mí y así mandamos como video o más, ¿cómo se llama? Cosas que no se pueden enviar en el chat. Ah, qué buena. Súper bueno. ¿Y ahí se van poniendo de acuerdo? Sí. Súper buena iniciativa. Buenísimo. Ay, me falta la Génesis sumarla, la voy a sumar ahora. La Génesis está en el grupo de nosotros de Dominique y de... Ay, se me olvida el otro nombre. Milenka. Ya la sumo. Milenka, Dominique, Génesis, Valentina y me falta una niña más, pero no me La acuerdo el paz. nombre. Ella. Ya, la sumo al tiro. Cuatro. Ya acepten todas las invitaciones para que vayan sumándose a los grupos. Milen, Profe, ¿sí? es que yo tuve que salir y volví recién y no estuve en ese momento cuando hicieron los grupos, así que no tengo grupo. Y, pero ¿ya antes estabas con otro grupo o no? Te voy a dejar con un grupo que me... No. No, ya te sumo a un grupo ahora entonces. Ya. La Alison está en el grupo de la... Niñas, vayan entrando, las que faltan, vayan entrando a los grupos. Ya acepten las invitaciones para que vayan entrando. Anaís, me falta. Marcela Contreras. Milenka.
Vayan entrando a sus grupos. Melina, también tienes que entrar a tu grupo.